El paro en alza. Bien, mientras en el Congreso se estaba visualizando si había cordón sanitario o no, qué hacía el PP, qué hacía el PSOE, y teníamos que aguantar una serie de acatamientos de la Constitución, como mínimo estrafalarios, han salido las cifras del paro. No son para tirar cohetes. Noviembre termina con relación a octubre con 20.525 parados más. Es el peor dato desde 2016, y la afiliación a la Seguridad Social cae en 53.114 personas, que es la mayor caída desde 2013. Las cifras no son buenas y no dan mucha esperanza de futuro, porque está claro que ahora mismo lo que nos está viniendo es un frenazo global en la economía, y por tanto que la capacidad de crear empleo va a ir a menos con estas cifras. Pues nada. ¿Puede pasar algo según quien gobierna en España? Pues sin duda. O sea, si el que gobierna es Sánchez con Podemos, lo que han declarado es que van a ir a más gasto y por tanto necesitan más ingresos, que eso se llama impuestos. Y si gobierna Sánchez solo, también ha dicho que va a ir a más gasto, porque va a ir a más gasto. La única diferencia es que puede durar muy poco y tenga tiempo de gastar menos. Pero en fin, de las dos maneras que habría que enfocar eso, una es la que hace siempre el socialismo, y el PP en esto es bastante socialista, que es gastar más e ingresar más. ¿Cómo ingresa más? Con impuestos. Y la otra, que sería la de sentido común, que es la que haría cualquier madre o padre de familia, que es bajemos el gasto en qué, en todas aquellas chorradas que no hace falta hacer. O sea, no tenemos por qué salir a cenar cada día por la noche fuera, Pues nada, eso, bajar gastos en cantidad de chorradas de un estado elefantiásico que sobra por todos lados. No entiendo nada. Si ZP, con su modo de gobernar, nos llevó al desastre, ¿dónde nos puede llevar ahora el tándem Sánchez-Iglesias? ¿Alguien me lo explica?